like we've done it. Great job, everyone. Let's set up 3 more trials for replication. Sorry to crash your party. The Defense Department has arrived early to discuss Project Orc. The director needs you to be present at the meeting. Not sure what's worse, our director or a 3-hour meeting with the military. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Grounded. Bueno, en el episodio anterior fue un poquito largo, sí, pero hicimos todo el laboratorio, todas las cuevas, todos los escondrijos y aún así seguro que algo se nos escapa. Pero bueno, más o menos estaba todo revisado. En el día de hoy toca exploración. Bueno, como habéis hecho aquí un pequeño cambio, he ampliado el techo hacia arriba, he puesto esto un poco más lejano, le hemos dado bien de luz, pondré ventanas y eso para que le dé como un poquito más de amplitud y salida al exterior, que parece que esto es un cuarto cerrado, gente. Que en realidad lo que es un cuarto cerrado. Pero bueno, el caso es que toca exploración. Toca exploración y tenemos varios temas, ¿vale? Todo esto de aquí se supone que ya lo hemos hecho. Nos quedaría toda la parte de atrás. Toda esta zona de aquí. Aquí tenemos un superchip, así que creo que iremos a esta zona. Y luego tenemos toda esta zona de aquí que mira, pues aquí tiene pinta de ver otro superchip técnico, ¿vale? Y aquí hay otro superchip, ¿no? Sí. Vale, como veis hay un montón de chips. Así que toca exploración, gente. Hoy toca exploración, no sé a qué zona. Mira, aquí hay otro. Aquí hay otro. No sé a qué zona ir. Sinceramente, no sé a qué zona ir. Así que voy a fluir. Ve todo esto que veis por aquí, son puntitos de polen, ¿vale? Los puntos rojos son puntitos de polen. Y no sé si ir por esta zona, seguir en plan hacia el norte y luego limpiar por aquí. Nada, vamos a irnos por aquí. Vale, vamos a limpiar toda esta zona de aquí, vamos a echarle un vistacillo a ver qué es lo que hay. Y hoy toca exploración, a ver qué es lo que encontramos y qué averiguamos. Me llevo, por si acaso, salud y cura, salud más resistencia, me llevo vendajes, algo de comida para el camino, porque además tendremos que comer ahora, que estamos caninos. De hecho, vete, a ver, consume de estos. Sí, vale, y luego cuando nos baje un poco consumimos la otra. Y la máscara de gas, por si nos metemos en zona de gas. Dicho todo esto... Creo que... A ver, llevo 2 dagas. Me quito, bueno, me preparo y nos vamos. Bueno, gente, pues dejamos atrás los límites de lo conocido, que es el hormiguero. El último donde estuvimos. A ver. Mira, por allí vi algo de ciencia. Venga, con cuidado, despacito. Vale, eso es para proteger. Con lo cual, de momento, nada. Vamos a seguir por aquí a ver qué encontramos. ¡Eh! Déjate de coger tanto agro. Venga, escapamos, gente, escapamos. Mosquitos, qué bien, prefiero el bicho. Dirás, ¿cómo? Prefiero el bicho. Que te pico. Vale, vale, a ver, calma, 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 porque se me lía. Ahora a ver. Un segundito, que hacemos un cambio rápido, rápido, rápido. ¿Ahora qué? Vale, ahí, suelta el veneno. ¿Ahora qué? Ahora no me hace falta. No me hace efecto con el veneno, Madre mía, Sí, sí, soltar veneno ahora. ¿Qué pasa? ¿Que eres inmune al veneno o qué? A ver si me estoy metiendo aquí para que te mueras. Ahí, ahí, la pega la chinche. Y la chinche le va a soltar el veneno. Bueno, bueno, y la hormiga también se mete aquí, venga. ¡Un Battle Royale! Vamos a ver... Voy a ayudar... ¡Toma! Venga. Esto me lo llevo, que luego son muy correosos. ¡Suelta veneno! ¡Ay! ¡Que me enveneno! ¡Dale al veneno! ¡Eso es! ¡Gracias! ¿Qué haría yo sin ti? ¡Madre mía! La están palmando todos, tú. Nunca una máscara sirvió de tanto. Pues nada, continuamos. Bueno, y aquí arriba, que están todas, habrá algo escondido, ¿no? Ahí hay otra escondida, mírala ahí. Es que están camufladas, tú. No hay nada, ¿no? Lo que viene a ser un poquito de nada. Muy bien, una cinta de cassette. Investiguemos, pues. Cinta de cassette. Una araña lobo allí, ¿eh? Con cuidadito. Vale, esto se puede rebobinar, ¿no? Quedo sin estamina, no te preocupes. Vale, aquí abajo hay algo. Así a modo de escondido.
No, ¿no? Vale, pues una cinta de cassette, gente, una cinta de cassette. ¿No me lo pone como descubrimiento en plan de hay una cinta de cassette ahí? Pues debería. ¡Oh! Vale, 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 vale. Vale, o sea que esto es una zona como de... abejas, miel, pala, cosas, un traquito de agua. That tastes really good. Ok, pues venga, ampliamos horizonte. A ver, amigos, vamos a hacer un poquito de parkourcito. Que veo que por aquí... que por aquí se puede. Y vamos a llegar hasta arriba del todo. Desde aquí, desde arriba, desde la azotea. Investigamos. Anda, mira. Para poner aquí un marcador. Ya, pues tengo que traerme cositas para poner aquí un marcador. Bueno. Tenemos al gnomo por ahí, perfecto. Tenemos un buen gnomo por ahí. Tenemos la zona donde teníamos el agua y demás, vale. Allí tenemos el venenito. Mira, ese es el veneno que sale y mata todo. Bueno, intentaremos taparlo. Vale, tenemos esa zona del fondo por allí. Eso no sé qué es. Zona de merendero con miel. Y creo que alguna abeja que otra. No me hagáis caso, pero creo que alguna hay. Vale, y del bote ese seguramente caigan gotitas abajo de refresco. Entonces, la cuestión es hacia dónde queremos ir. Uf, y por allí tenemos la barbacoa. Pues tengo un poco de hambre, así que voy hacia la barbacoa, gente. Ascenso al patio superior descubierto. O sea, que se sube por ahí. Vale, 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 vale. Pues con calma, que escucho la respiración de una arañita. Ciencia. Y una muela. Bueno, no sé si después luego podré subir, pero... nos tocará dar toda la vuelta. Venga. Para nosotros. ¡Oh! Y esto también, para subir armas de level. Venga. Suena, suena, suena aquí, ¿eh? ¡Oh! ¡Bomba! Vale, necesitamos bomba para poder subir aquí arriba. Vale, 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 vale. A ver, otro diente más, siguiendo el murito. Exactamente aquí, para que lo veáis bien. Venga, vamos al agua con cuidadito. ¡Otro diente para nosotros! Venga. No lo llevamos todo. Todo no lo llevamos, no dejamos nada. ¡Ojo! ¡Ojo que se me complica esto! Vienen dos. Espera. ¿Sabes lo que te digo? No saltéis, no saltéis. No se ve nada, ¿eh? Es impresionante. Que llevo el... ¿Qué me han roto? ¿El casco? No me lo puedo creer. ¿Me han roto el casco, en serio? ¡Ay, wow! Me lo han roto, tú. O sea, que el casco este no aguanta nada. Escúchame. No pongáis tan tensas. Porque... os hago la del almendruki. Corre, Alihub, corre, corre. Venga. ¿Qué? Venga, hombre. Vete a tu casa con el veneno. Corre, 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 Alihub. Venga, un par de flechas más. ¿En serio? Sí que tiene rango el venenito, ¿no? Pues nos va a tocar volver a casa. Has bajado a tierra, tú. Qué susto me ha dado. Como nos han roto el casco, pues no podemos ir a las zonas de veneno. Me he dicho, pues vente para acá, total. Del otro lado tenemos también que poner una bomba. Así que... bombardero. El mejor del mundo entero. Claro, y yo, ¿por qué te quedas parado? Pues no lo sé, si es que no lo sé. Ah, sí, porque estaba pensando. Digo, oye, si no tengo cabeza, me podía poner la otra, ¿no? Claro, claro. Toma. Vale, esto, o sea, está bien, pero no es muy efectivo. ¿Y esto qué tal? A ver esto. Esto ya le va quitando más, ¿eh? Sí. Buenísima, buenísima. Eso sí, me estoy cargando el inventario de cositas, pero bueno, ya vamos viendo. A ver, ¿cómo se sube al maderote este? De momento tenemos ahí una cosa que me imagino que esto es un trozo de chicle. Bien. Tenemos un trozo de chicle ahí, recordarlo. El típico que se pega debajo de la mesa. Bueno, que no es de qué hacerlo, gente. Pero que sois unos guarros y lo hacéis, y lo sabéis. O de pequeño lo habéis hecho, todos. A ver, ¿qué es esto de aquí? Oh, mira, un traguito de agua. Vale, esto es un conducto de agua.
Una tubería, gente. Una palita. Piedra. Vale, tubería expuesta. Ok. Bueno, pues a ver. ¿Aquí hay algo? No, ¿no? Pues venga, para adelante. ¿Quién dijo miedo? Tubería expuesta. Cositas, gente, cositas. Le he dado a todo menos al mazo que tenía que darle. Es una cosa espectacular. ¿Qué haces? Dale con el mazo, me ha cambiado de repente solo. Vale, tenemos todos los trozos que tenemos que tener. ¿Sí? Vale, pues nada, vamos a por el otro. Bueno, 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 pues tubería. Parece que por ahí es un poquito más amplia. Vamos a ver a dónde llega. Bueno, de momento píllate esto. Voy a tener que ponérmelo de buceo, gente. Coge, 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 coge. Vale, en primer lugar, la daga, que no la tengo puesta y no sé por qué. Aquí, perfecto, vale. Esto, reorganízamelo. Muy bien, todo va bien, todo va bien. Esto tengo que comérmelo antes de que se pudra, ¿vale? Sería importante. Entonces, a ver, vamos a cambiar. Vamos a cambiar. Nos ponemos esto y nos ponemos esto. Cogemos el cuchillito o la lanza, me da lo mismo que lo mismo me da. Y avanzamos. ¡Oh! ¡Una llave, tú! ¡La llave toro! Bueno, ya descubrimos qué abre. Llave del laberinto del minotauro. Vale, nada más. Bueno, una llave, gente, una llave. Ni tan mal. Vámonos, que si no me quedé, me ahogo. Vale, y por aquí no se puede ir a ningún lado más. No hay nada escondido, ¿vale? Pues, bueno, nos hemos llevado una llave misteriosa. Ni tan mal, ni tan mal, gente. Bueno, a ver, he subido toda la montaña y tenemos lo que es, por un lado, lo que es una mesa de picnic con un montón de avispas, como siempre están rotando por la comida, y un diente de oro ahí arriba. Y luego por aquí es una especie de dos ojos con cejas, un juguete, un rollo cangrejo. Esto es un rollo cangrejo de estos de los que tú y yo sabemos, ¿no? Mira, ahí hay un bicho. ¿O qué es eso? ¿Es una planta o algo? Ah, no, es una sombrilla, tú. ¡Ah, que es un arenero, loco! Y por allí tiene pinta de estar la subida o similar. Venga, pues vamos a ver cómo se sube al arenero este. Pala inclinada, perfecto. Nueva zona, gente, pala inclinada. Lo que pasa es que estoy buscando materiales para poder hacerme una casa y pasar la noche. Más que nada porque ya se empieza a ver lo que viene a ser un pimiento. Safety first. No se ve ni un pimiento, gente. Entonces, a ver. El tema es el siguiente. Buscar tréboles, pasar la noche por aquí y seguir explorando. Bueno, gente, estamos de exploración y amanecemos en un nuevo día. ¿Por qué? Porque me ha pillado aquí de todo de in extremis. Esto lo dejamos, esto también. Tengo... tengo ya cosillas en el inventario, ¿eh? Por cierto, vamos a desayunar. Venga, consumimos. Aquí no habrá... moscas, jeje. No, pero tenemos un montón de avispas. ¡Tú, madre mía! ¿Pero dónde he dormido esta noche? A ver, estamos justo debajo de la mesa. Creo que he dormido cerca de un montón de avispas. Bueno, son cosas que pasan, gente. Yo he dormido bien, no me voy a quejar. El caso es que aquí hemos encontrado un tarro, ¿vale? Un tarro de muelas, de leche, que si nos metemos dentro, pues nos vamos a llevar una. Ya podía haber visto, a ver más, pero de momento pues nos llevamos una, gente. Venga, una para nosotros. Para el futuro. Vale, cuestión. Aquí en el agua ni nada, ¿no? Que claro, llegué anoche, ¿sabes? Y no se veía un bijo. Vale, nada. Eso, son las avispas, ¿no? Que están rondando por aquí. Vale, para farmear avispas este es el mejor sitio, sin ninguna duda. Tenemos ahí un chicle, perfecto. Y tenemos que encontrar la manera de subir. Entiendo que por las patas estas no habrá nada. Vale, pues voy a investigar las cuatro patas. ¿Qué es esto, tú? Espera. Que no sé qué es eso, tú. Es como una mariquita, pero en plan su padre, ¿sabes? En plan, ojito. Quieto. Cochinilla enfermiza. Bueno, escucha. Si vaya, hombre. A ver. Gracias. Tiene... ¡Holo, tú! Que vino a... ¿En serio?
A ver, ¿saltas? No saltas. Vale. A ver, si me acerco sí que me vas a pegar. Vale, hace barrido, ok. Cuidado, cuidado ahí. Vale, tú te haces bola, yo te pego. Ah, que cuando se hace bola se estaba curando tú. ¿Pero me estás diciendo en serio? Toma. Toma. Vale, aquí, esto hay que matarlo con la ballesta, ¿eh? ¡Yo como rueda, tú! ¡Qué locura! Venga, se viene. ¡Vamos! ¡Esa es! ¡Vamos, cochinilla! 8 flechas, no voy a tener suficientes. Eso va a ser un problema gordo, ¿eh? Tengo muy poquitas flechas. Me he venido un poco preparado, gente, ¿eh? También os lo digo para exploración. Vale, cuidado ahí. Venga. ¿Cómo rueda? Es que me encanta ver cómo rueda, ¿eh? Es una cosa espectacular. Cuidado con la rama, que no puedo fallar ni una. A ver ahora cómo recuperamos. Toma. 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 Ahora 9 de flechas normales. No me va a dar. Nos la tenemos que jugar a correr con ella por abajo, ¿eh? ¡Uy! Cuidado, cuidado que llega. Vale, tengo que bajar por flecha, me quedan 4. Me quedan 4, gente. ¿Nos la jugamos con flechas? Es que yo creo que A ver, voy a ponerme esta cámara. Porque si no, gente, ¿se ha curado la mitad de la vida? Es cosa mía, se ha curado la mitad de la vida. Nada. ¡Olo, olo, 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 tú! Esto hace mucho daño en área. Vale, necesito todas las flechas. No, no me ataque. No, uf, es que no puedo. Vale, se ha curado. No, 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 no. ¡No! A ver, si yo corro por aquí, viene otro bicho por ahí. A menos lo he escuchado. Vale, necesito recuperar todo esto. Esa es, esa. Oye, si te vas curando mientras, así entre tú y yo. Cuidado que viene, cuidado que viene, cuidado que viene. Venga, se acaba de curar toda la vida. Muy riquita, un tam tam riquita. Muy riquita, un tam tam riquita. Pues se ha curado, yo no sé cuánto de vida. ¿Cuánta vida tengo yo? Menos que él. Pues se ha dolido, ¿eh? Cuando las cargo así en plan a tope y le pego en el lomete, le duele, ¿eh? Claro, que estos son las patas, ¿no? Normalmente donde hay que darles. Vale, y encima fallo ya. Malamente, tengo una avispa en la cabeza. Y es que están volando por aquí, vi la sombra. Por ahí estaba la sombra. A ver. 9 flechas, gente, 9 flechas. La cargo a tope, ¿eh? Ahí, ahí, como si hubiese un mañana el arco. Eso es. Ahí. Ahí. Dale, otra. Estamos a punto, gente, ¿lo sabéis? ¿Cuántas flechas te quedan? 1. Y le lanzo la lanza. ¿Dónde la has lanzado, por Dios? ¡Vámonos! No tenías conmigo yo la de que le fuese a dar el lanzazo, ¿eh? ¡Ole, ole! Parte de una cuchinilla he descubierto. Ahí estamos, gente. Parte de una cuchinilla. ¿Puedes coger la lanza? Es un detalle por tu parte. Bueno, bueno, bueno. Nos hemos venido con pocas flechas. Y encima tengo mezcla de flechas buenas y flechas malas. Aquí hay que venirse ya con 200 flechas, tú. Con 200 flechas hay que venirse. Venga, vale, vale. Y con la ballesta. Con la ballesta ya a tope. ¿Qué es eso de ahí? Amarillo. Una lata. Una lata de refrescos. Pues nada, mola mucho la imagen cuando te acercas a la lata. Pero está bien, bueno, gente, a ver, vamos a ver, partes. Voy full inventario, con lo cual no vamos a ir ya. Pero, ¿qué es lo que he pillado? ¿Cuál es la parte de la cuchinilla? Esta, ¿no? Vale. Parte de una cuchillilla, nivel 3 tú, nivel 3, y mugre dura, porque la mugre dura siempre dura. Vámonos para casa, gente, vámonos para casa, que se viene.
A ver, cositas nuevas, venga, vamos a investigar. Que esto sí que nos tiene que dar algo nuevo, ¿no? A ver, ¿qué será, qué será? Recetas, vale, coraza de cochinilla, grebas de cochinilla y pegamento de reparaciones. Vale, o sea que con la cochinilla esta se hace armadura, que será, me imagino, que incluso más tocha que la de la margarita, tú. Y hacha de termitas, o sea que tenemos que encontrar termitas. Pues tendrán que estar en la mesa, ¿no? Bueno, gente, bueno, se vienen cosas. Vale, el hacha es tier 3. Necesitamos encontrar termitas, vale, y mugre dura de esta. Y la mugre ya sabemos, la conseguimos con esta gente. Pala de hormiga negra, así que hay que farmear hormiguitas negras. En cuanto las encuentre, que aún no sé exactamente dónde están. Escudo de hormiga negra. Escucha, las hormigas negras va a ser lo siguiente que vamos a buscar. Hormiguero negro. Está clarísimo, ya lo tengo clarísimo. Buscar hormiguero. Vale, coraza de cochinilla. Ok. Vale, necesitamos muchas partes de cochinilla, por lo que veo. Concha de la cochinilla, que no nos anda ninguna. Y cuero de crisálida. Interesante. ¿Y esto qué es lo que hace? Aturdimiento. Más aturdimiento de bloqueo. Vale, o sea que esto es armadura pesada además. Sí, este es el tier 3 de la mariquita, vamos. Siguiente level, next level. Bueno amigos, por después de varios días aquí. Mira, mi mamá es que como parece, como amanece increíble. Bueno, el caso es que he encontrado la manera de subir. Mirar. Si necesito un explosivo, y aquí está la pala. Y la pala va a llegar hasta la mesa. Madre mía, y dirás tú, pero no tienes explosivos. Es que iba por ellos, gente, tengo 8 explosivos. Ni más ni menos. Me he dado la buena farmeadita. Así que vamos a liarla, gente. Vamos a liarla tranquilamente. Clic derecho para dejar. A ver. ¿Le pillará al este? Sí. ¡Ojo, cuidado! Vale. Buenardo, gente, buenardo. Y con esta vamos para arriba. ¡Let's go! ¡Se viene el picnic! Venga, atentos, Cuidado con las avispas. Bueno, con las abejas. ¿Qué manía tengo de llamar las avispas? Cuidado con las abejas, gente. Se viene mesita. Sube. Hasta la nube. Sube. Hasta la nube. Vale, bien. Vale, si me meto ahí, ¿puedo salir? Sí. Y salto. ¡Oh! Espera. Que es que esto. Necesito, gente, que me queda sin plumas. Y necesito plumas como si no hubiese un mañana. ¡Vamos, que no puedo hacer más flechas! Venga, esa es. Ahora sí. Y ahora ya me puedo mover. El plátano no se rompe, ¿no? No. El plátano es mero atrezzo. Madre mía, acercarse a la miel va a ser complicado. Unas gafas. Primero quiero el picnic. Voy a saltar dentro del picnic. A ver, puedo saltar desde ahí arriba y ahí abajo, pero desde aquí volando para allá llegaré. Por cierto, más trozo de chicle. Venga, vamos. El siguiente tier que tenemos que hacer es el de hormiga negra, gente. No llego ni de coña, ¿no? No, venga. Sigue explorando la mesa, anda, crack. Sigue explorando la mesa, que es lo que nos queda. ¿Qué es esto? ¿Clavos? Vale, óxido. Con un martillo de nivel 3. Astillas. Con hacha de nivel 3. Llevamos la de nivel 2, con lo cual, nada. Vale, por ahí se antoja difícil la cosa, ¿no? ¡Pero quién dijo miedo! ¡No somos valientes! ¿Voy a poder saltar ahí? Que lo mismo somos valientes, pero no tan hábiles, ¿eh? Madre mía, ¿pero qué pasa ahí? ¿Un grupo de 5 avispas? No llego, ¿no? No. ¡Hop! ¡Hop! No. Venga, por otro lado. A ver, hay que ir por otro lado, ¿no? Sí. Espérate, que no tenga que volver a subir. Que a lo mejor me he tirado yo muy emocionado. Sí, amigos, sí, me he tirado yo muy emocionado, pero nada, tranquilos. Todo lo que sube, baja. Mira, una hormiga negra, gente. Estuve siguiendo una, pero no llegó a ningún hormiguero. Así que vamos a ver qué tal. Ojo, si fallo, mal. A ver. Espera, voy a ponerme esta persona. Bueno, creo que va a ser igual de malo, pero... ¡Pero bueno! ¿Pero qué pasa hoy? ¿En serio? A ver. Vale, ya, sí, lo he entendido. Mira, primera persona. Vamos. Eso es. Ataca rápido, ¿eh? No voy ni una flecha, tú.
Ni una flecha doy. Increíble. Bueno, a ver, ¿puedo recuperar mis flechas? Que es que me hacen falta todas. Menos mal que las primeras que gasto son las cutres estas. Vale, están bien. Caen, si le doy con las flechas, caen bien. O sea, está la cosa bien. A ver, la pala. Bueno, gente, ya estamos arriba de nuevo. ¿Ves? Al final no pasa tanto tiempo. Viva los cortes. Bueno, a ver, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos los papel brillas. Ok, papel brillas. Cuidado ahí, que como nos caigamos, toca volver a subir. Vale, veo más clavos de óxido. El zumo. Uy, qué susto me da. Que pensé que me caía tú. Me ha dado un parraque ahí. Vale, 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 vale. Bueno, astillas. Aquí se puede farmear astillas. Bien, 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 bien. Claro, claro. ¿Por qué van a estar esas abejas ahí? ¡Custodiando el camino! Habrá que quitarlas de en medio, ¿no? Venga. A ver, tengo pocas flechas, ¿eh? Hacerme el favor. Hacerme el favor, ¿eh? Vale, gracias. Vente. ¡Let's go! Que no has llegado, ¿eh? ¿Por qué te vas? Uy, no le he dado. Esa flecha la hemos perdido, ¿eh? Pero vamos a ver. A ver, me estás tomando el pelo, ¿no? A ver, gente, voy a poner así porque es que no doy. Gracias. Escucha, hoy no doy ni al arco iris, ¿eh? Vale. Este. No sé qué me pasa hoy, gente. No sé qué me pasa hoy. Venga. Venga, no sé qué me pasa hoy con la flecha, gente. Hoy el arco no es mi amiga. Hoy el arco no es mi amiga. A ver, gente, hoy no me siento Legolas. Hoy no me siento Legolas. Pero esto es fácil. La práctica hace el maestro. Venga. No tiro ni una. Es una cosa increíble. No sé qué me pasa. Llevo unos días, gente, que lo que es de ahí ni puntería, le debo la vida, ¿sabes? Debo la vida. No. ¡No, no te caigas! Ya lootearemos luego. Ya recuperaremos luego lo que haya que recuperar. Gente, que no atino ni una con las flechas. Es una cosa increíble. Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada, la vida es dura. Y continúa, y sigue. Y tengo un lápiz. ¿Quieres que escribamos algo? ¿Sacamos punta? Venga. Vamos a ver qué hay por aquí. Manía Rules. Un espartano contra un ograzo. Sí, señor. Venga. Este es el volumen 2, que lo sepáis. A ver. Martillaco. Martillaco. Vale, vale, vale. No le pegues más. Que le ha dolido. Está la barbacoa, ¿no? A tope con la barbacoa. Vamos a empezar a hacer construcciones y a subir a los sitios. Ciencia. Vale, que tenemos ahí una bici, barbacoa. Qué buenas vistas, ¿eh? Pilla esto de aquí. Science in the house. Science in the house. Eso es, eso es. Madre mía. Plato, cuchara, cuaderno. Un castillito, ¿no? Para jugar la canasta. No sé qué. ¡Oh, Dios! Que casi me caigo, tú. Por los pelos. Ni he mirado. Un poquito de zumo no nos vendría mal. A ver si... Madre mía. Bueno, tengo 65 flechas de las otras. ¿Qué comida? Escucha, que nos han dejado un plato de sopa, verás. Se viene. Mira, nos han dejado la comida. ¿Qué es esto? Pedacito de manzana, ¿eh? Y la bebida. Sí, señor. ¿Cómo nos cuidan? Cómete la manzana, anda. ¿Cómo nos cuidan, eh? El zumito y la manzana. Toma merendola, Pati. Y allí me imagino que habrá más. ¡Trozo de biscuit, gente! ¡Un trozo de biscuit! Estación de campo descubierta. ¿Una estación de campo? Vale, 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 vale. Martillo, escucha. ¡Me llevo la Oreo para casa! Las biscuit con chocolate. Espera, que aquí sigue rompiendo. Eso es, eso. No me rompas el plato, no me rompas el plato. Venga, vale. Trocitos de galleta rellena recién hecha. Recién hecha tú. Venga, nos lo llevamos todo. Tú sigas martillando la ciudad, sí. ¡Vámonos! Galleta para mí, galleta para ti. Vale, más trozo de astilla. Ah, esto.
¿Qué hay ahí? Un diente. Vale, a priori solo un diente, zumito. Ok. Ahí hay un diente, recordadlo, gente. Vale, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Vale, estación de campo. Pues aquí puedo investigar cosas. Y comida. Y vendaje. Pues mira, este lo vamos a consumir, ¿no? Que nos vayan curando despacito y con calma. Y a ver, aquí tenemos, pues eso, a ver, la hormiga negra, que nos han dado una parte, me imagino que habrá dos partes más, o al menos otra más. Vale, casco de hormiga, perfecto. Muy buena. ¿Y la galleta? ¿Nos dará alguna recetita o algo? ¿O es simplemente como la manzana y esas cosas? En plan, te la comes y punto. ¿Ves? Un poquito de nada. Está bien un poquito de nada alguna vez. Un poquito de nada siempre. Una tiroline. Conectar tirolina. 12 de seda. Vale, o sea, necesito traer aquí 12 de seda para conectar la tirolina. Perfecto. Que también te digo que he estado pensando y la manera más rápida de llegar a la allí sin que sin que te afecte el veneno es hacer una construcción. Hacemos una construcción, gente, y listo. Pero bueno, ¿qué me llevo de aquí? ¿Otro trozo de galleta? Trocito de galleta rellena. Sí, señor, sí, señor. Bueno, a ver. ¡Oh! Una pluma. A ver, coge la pluma tranquilamente, que aquí se nos va a liar. De hecho, voy a hacer un guardado aquí en medio, porque se va a liar, gente. Se va a liar y lo estoy viendo, lo estoy viendo. Aquí hay ciencia, porque lo estoy escuchando. Sí, aquí dentro hay ciencia. A ver. Calma, 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 calma. Vale. Vale. No es muy efectivo. Venga. Vale, sí, sí. ¡No! Entre tres, ya. Pero bueno, agáchate aquí. ¿Aquí me dan? Ni el veneno me da, ¿no? Vale, vale, gente. ¡Pero bueno! ¿Me quitéis el agro? ¿Os vais? No, esta no me quita el agro. Pero si te quedas aquí abajo, sabes lo que te va a pasar. ¿Me has dado una perra? Te he llamado perra esa abeja. Perdón, es que a veces les confundo. ¡Toma! ¡Toma! ¡Y no he fallado! Ay, tú estás ahí pillada, ¿no? Ah, que tú estás ahí pillada. Ah, ah. ¡Ojo! Vale, vale, vale. ¡Arrepiéntete! ¡Arrepiéntete! ¡Que te dan! ¡Que te dan! ¡Que te dan! Uf, cómo lo hemos pillado, cómo lo hemos pillado. Vale, necesito. Vale, vale, vale. Aquí, aquí, vente aquí, vente aquí. ¿Sabes lo que te digo? Que ven aquí, ven aquí, vamos. Bueno, vente aquí, pero un poquito más calmada, ¿no, abeja? Toma, se ha dolido, Venga, nada, nada. Dale, que nos mata. Toma, esa de regalo. Cúrate, cúrate, cúrate. Come algo, cúrate. ¡Oh, mira! Increíble. ¡Ole! ¡Ole! Un trozo de comida. ¿Ya tengo dos pochos de estos? Bueno, a ver. Reorganízame esto. Vale, tómate uno de estos. Anda, que también nos da un poquito de resistencia y nos viene bien. Venga. Coge la flecha. Vale, ¿puedo ir a por la science o no? No me vas a dejar, ¿no? No me vas a dejar y lo sabes. Bueno, ya entraremos a por eso, gente. Que es que hay un par de abejas por el camino que no nos dejan gestionar. Bueno, vamos a ver qué hay aquí dentro del castillito este, ¿no? A tope de Mezuki. Ya tenemos un termo, tenemos dados. Oli con los dados. Tenemos la puerta. Vale, se puede subir aquí arriba por aquí. Más dados, más puertas. Más abejas durmiendo, muy ricas. Coge esta mina. Ay, 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 ay. ¿Cómo duermen, eh? Están todas durmiendo.
Vale, y hay dos que no están durmiendo. Venga, vale. Ok. Vamos a dejar tranquilo lo que es de dejar tranquilo y vamos a toquetear lo que es de toquetear. Vamos a centrarnos. A ver. Ah, que es un laberinto. No sea el laberinto del Minotauro esto, ¿no? ¡Ole! ¡Ole! ¡Let's go! Vale, un poquito de science. Un poquito de science. Qué bonita es la science. Que nos sirve para gestionar cosas. Vale, más chicle. Vale, pero necesito la pala de nivel 2 con la de hormiga. Gente, con la de hormiga vamos ahí a hacer un montón de cosas. Vale, pilla esta mina. Otro bicharraco de estos. ¡Oh! Plumas. Es que las plumas, gente, me vienen. Venga, tranquilidad y buenos alimentos. Venga, dale ahí. Uf, qué buenarda. ¿Solo un trozo de pluma? ¿En serio? Menuda estafa. Oye, esto no se me puede romper, ¿no? Que te reviento, bicho. Vale, suena más a ciencia. Ok, fin del laberinto del Minotauro. Perfecto. Mira, la ciencia que es la que sonaba. Agachaditos para no coger el agro de las abejas. ¡Hala, un tabaco, tú! A ver. ¿Atravieses el dado? No, el dado no lo atraviesa. ¿Cómo te he puesto, Ahora, ¿agresivo? ¿Uno solo? Normalmente haces tres. Eso es. A ver, con dos flechazos te mataría ya. Pero no me voy a arriesgar. Venga, vamos. La primera te he cubierto y lo sabes. No le he dado ni una, tú. Ni una le he dado. ¡Ojo! Espera, espera. ¿En serio? ¡No, mátalo! ¡Ay, bien! ¡Vamos! ¡Vamos, concentración a tope! ¡Oh! ¡Soy un guerrero! ¡Soy un espartano! ¡Vamos! ¡Esa es! ¡Toma! ¡Toma! Y ahora te cambio de arma. Y te vuelvo a hacer... No, no, no. No hagas cosas raras, tú. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? No te magites como los perros, ¿Te magites como los perros? ¡Toma! ¿Qué me dices a eso? ¿Qué me dices a eso? ¡Vamos! Que viene otra. Escucha, no espera que me ataques. Ya te ataco yo. Vámonos. Vámonos. Eso es. ¿Triple ataque? Bueno, espera que se están despertando las otras, tú. ¡No pasa nada! ¿No estamos en el tablero de juego? ¡Pues a jugar! ¡Vamos! Agresiva, pim, pim, pim. Tres, ¿no? He fallado, no sé dónde manda la flecha. Espera que le mando otra de recuerdo. Para que no estén solas. No, vale, bien, mala idea. No defendes, intentar usar la columna, mala idea. Vale, qué agresiva. A ver, cálmate. Coge esta mina, échate para atrás, con calma. Respira hondo. Eso es, viene el otro. Sí, es que hasta que no da. Vale, aguanta. Vale. ¿Qué haces con la vida? Nos quitamos del veneno. Está siendo intensito esto, Venga, una menos. Buen parry. Me meto en el veneno, me meto en lo que sea, en el ponen, en lo que quieras. Pero bajo para abajo. Tres golpes. Venga. Vamos. Aguanta, aguanta. Vale. Flechazo, no la jugamos. Se esquiva. Esa no. Último momento. Madre mía, que tú vas a dar caer, ¿no? Vale. ¿Qué? ¿No más? Que viene más, tú. Que claro, es que esto está plagado. ¿Sabes lo que te digo, gente? Que... ¡Toma! No consigo mover esto. A ver, cálmate un segundo. Tengo que moverlo con un martillo más poderoso. Mira, ¿pero qué haces? Yo sé lo que me hago, gente. Pero necesito otro martillo más poderoso. Nada, hay que venir con un martillo más poderoso. Acordaos. Bueno, ¡ah! ¿Y teníamos la llave? Bueno. Que encontramos la llave, tú.
Vale, a ver. Agáchate. A ver, tenemos el chip de picnic de Brasabot. Tenemos fragmentos de cuarcita. Muy bien. Y otra cosa más. Sí, vale. La muela dorada. El pulgui. Y fragmento de mármol quebradizo. Perfectísimo, gente. Perfectísimo. Ya solo nos faltaría ir a la muela. Escucha, todo completado. Y mover este dado, gente. Cuando tengamos un mazo más grande hay que mover este dado. Yo sé lo que me digo. Hay que mover el mazo. El dadito. Hay que mover el dado, gente. Y ahora mi pregunta es... ¿El tarro honey y este? ¿No nos dará nada? Mira, yo voy a dar una vuelta aquí. Sé que voy a traer el agro. Mira, un pulgui. Cálmense, cálmense. Yo solo quiero el pulgui. Quiero el pulgui y me voy. Madre mía, tú. Coge el pulgui. ¡Coge el pulgui! No me dejan coger el pulgui. Estoy a un punto de vida. No, 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 no. Corre, 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 corre. Vale, bien, 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 bien. Vale, vale. Yo quiero ese pulgui. Ese pulgui es mío, lo sabéis. Ah, y se echan a dormir. A dormir todas. A dormir. A dormir. Todas a dormir, por favor. Todas a dormir. Shh, silencio, silencio. Que después de un buen ataque, una buena siesta no viene mal. Se ponen todas a dormir. Escucha, voy a venir aquí con flechas de veneno. ¿Les afectaba el veneno? Porque lo mismo estoy haciendo yo y no... Cristal de sal. Esto me lo tengo que llevar yo. Ya está. Hala, cristal de sal para mí. ¿Cristal de sal tú? ¿Qué será lo del cristal de sal? ¡Mira las que monas son ahora, eh! ¿Cómo duermen las asquerosas? Oye, el honey y este y al final no me puedo llevar nada, ¿no? ¿A qué hora se han puesto a dormir? A las 5:30 de la tarde. ¡La siesta! ¡Claro! ¡Si es que aquí todo el mundo se echa la siesta! ¿Serán asquerosas? Oye, aprovechando que están echándose la siesta, me la puedo jugar aquí, ¿no? ¿No la jugamos? No la jugamos. ¡Ole! ¡Ole! Pues a la 2 de ciencia. ¡Pam! ¡Pam! ¡Hola! 1000 de ciencia, tú. ¿Y puedo beber desde aquí la esta? Sí, me la he bebido. ¡Qué bueno! ¡Ojo! Salta como muy a lo loco, ¿no? Bueno, vamos a por la muela de abajo y ya acabamos con la mesa de picnic. Bueno, 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 bueno. Ah, y puedo investigar el cristal de ciencia, de que sale este. A ver. Ah, sí, mira, y esto. Venga, ahí, a tope. Más, si ya tenías. Más. Venga. Flecha de sal, perfecto. Ahora ya tenemos que encontrar la sal, gente. Pero por el resto, lo tenemos controladísimo. Vale, y... Mira, esto te lo vas a consumir, del tirón. Pasta, haya, abejorana. Bueno, 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 bueno. ¡No! He saltado mal, pero llegamos, ¿no? Sí, menos mal, ha dado una brisa de aire y me ha metido para adentro. Vale, pues en un principio... Listo, ¿no? Tenemos ahí zumito, que no nos interesa ahora mismo. ¡Ole! ¡Ole tú! ¡Ole yo! ¡Ole él! ¿Otra? No la llevamos. Voy a investigar por si acaso, pero en principio no debe haber nada más. Que luego nunca se sabe. ¡Ole, ole y ole! Bueno, gente, pues hoy ha sido la mesa de picnic. Un poquito de exploración, un poquito de mesa de picnic, explosiones. Y para el siguiente, porque tampoco quiero que sean excesivamente largos, tengo que empezar por aquí una construcción hacia arriba a modo torre para... porque tenemos tirolinas. Entonces lo suyo es que las tirolinas pues podamos desde nuestra base. La idea sería poder ir a todas las zonas un poquito más rápido, que quieras que no, pues te quitas un buen trozo de camino. Así que poquito a poco. Así que espero que os haya gustado y nos vemos con más. Adiós, chao, chao.